Al principio de la película, los padres de Katie Heron se preparan para enviar a su hija a la escuela. La chica nos cuenta que fue educada en casa hasta los 16 años, pero no por culpa de una familia excesivamente religiosa o responsable. Es que los padres de Katie son zoólogos y han pasado los últimos 12 años con su hija en África. La chica va a la escuela y está visiblemente nerviosa por el ruido y la gran cantidad de gente. Katie no encuentra asiento en clase y tropieza accidentalmente con la señora Norbury. Otro profesor llamado Ron Duval intenta torpemente filtrar con la mujer. Además, el hombre presenta a Katie a toda la clase y les dice que la nueva alumna ha venido de África. El primer día de clase de la chica es como un extraño sueño. Los adultos tratan a Katie con demasiados prejuicios y abruman a la nueva alumna con exigencias que la resultan extrañas. En África, Katie tenía muchos amigos, pero aquí tiene que almorzar en el retrete de la escuela. Al día siguiente, Katie se las arregla para relacionarse con Janice, Ian y Damian. Junto con sus nuevos amigos, la heroína se salta una clase en la que la profesora le pide furiosamente que no se involucre en relaciones adultas. Katie le cuenta a Janice que habría seguido estudiando en casa, pero sus padres decidieron que le vendría bien socializar. Conoce a la élite de la escuela: Karen Smith, la rubia guapa pero estúpida, Gretchen Winners, la principal cotilla de la escuela, y Regina George, la perra estrella local. Janice decide ayudar a Katie a entender la jerarquía escolar. La chica dibuja un mapa del comedor para Katie diciéndole que el lugar donde te sientas es sumamente importante. La chica se dirige a la mesa de sus amigos cuando de repente uno de los chicos coquetea con ella. Regina defiende a la chica nueva y le ofrece sentarse con ellas. A Katie le ofrecen sentarse en la mesa de la élite durante el resto de la semana. Al oír esto, Janice le pide a Katie que averigüe todos los secretos de Regina. Damian insinúa que ella empezó una vez un mal rumor sobre Janice. En clase de matemáticas, Katie se fija en un chico muy guapo y se da cuenta de que se ha enamorado literalmente de él. Ella se entera de que se llama Aaron Samuels. Al día siguiente, Gretchen le informa a la chica sobre las normas obligatorias relativas a la apariencia. Las amigas de Regina se aseguran de aconsejarla sobre todas las cosas, las compras y los chicos de la escuela. Katie revela que se ha encaprichado de Aaron. Sin embargo, Gretchen le dice a Katie que lo olvide porque es el exnovio de Regina. La propia chica no oye esta conversación. Gretchen le promete a Katie que no le dirá nada a Regina. Katie decide hablar con el chico, pero Kevin la detiene y le ofrece a la chica unirse al equipo de matemáticas de la escuela. Sin embargo, Katie se va de compras con sus nuevas amigas. Regina ve que Jason, que le gusta a Gretchen, está sentado con una chica. Regina llama entonces a la madre de la nueva amante de Jason y finge llamar desde una clínica de salud femenina para hablar de un embarazo. Después, toda la compañía se dirige a la clase de la familia George. La madre de Regina prepara cócteles para las chicas e intenta no comportarse como una madre corriente. Katie se sorprende al ver que sus amigas encuentran muchos defectos en su aspecto. Gretchen le enseña a Katie su almanaque donde están escritas cosas no muy buenas sobre todas las alumnas. Katie se entera de que Janice es poco convencional. Sin embargo, la chica le oculta este descubrimiento a su amiga. Janice pide robar el almanaque para vengarse de Regina. Por la noche, Katie recibe una llamada de una nueva amiga. Regina le dice a la chica que no se opone a que salga con Aaron, pero le advierte de que el chico solo le interesan sus estudios, su madre y sus amigos. Una semana más tarde, Katie sí habla con él. Aaron invita a Katie a una fiesta de Halloween. Katie crea un disfraz espeluznante, sin saber que los jóvenes, por el contrario, intentan hacerse más guapos a costa de un nuevo atuendo. Sin embargo, en la fiesta, Regina habla con Aaron y le cuenta cosas extrañas sobre su nuevo conocido. Katie espera que su amiga esté intentando ayudarla. Sin embargo, en realidad Regina está soltando los extraños cotilleos, tras lo cual besa al chico. Katie, disgustada, se apresura a volver a casa y se da cuenta de que odia a su amiga por este acto despreciable. Jenny se ofrece a derribar a Regina del pedestal de la escuela, pero llevará tiempo. Los planes de la chica de desfigurar la camiseta y la crema de pies de Regina se tuercen. Katie ve cómo Regina se burla deliberadamente de ella con la ayuda de Aaron, pero intenta no demostrarlo.
se entera de que Regina ha hecho daño a Janice en el pasado, difundiendo rumores sobre ella, lo que provocó que abandonara la escuela. En nombre de su amiga, Katie se envía a sí misma una piruleta de Navidad, lo que molesta mucho a Gretchen, que no recibió nada. Gracias a esto se entera de muchos de los nuevos secretos de Regina. Durante la actuación, Gretchen estopea el tocadiscos. Katie resuelve este problema cuando los invitados del público empiezan a cantar con ella y la señora George toca una composición al piano. Tras la actuación, Regina vuelve a desquitarse con Gretchen. Gracias a ello, Katie se entera de cosas aún más desagradables sobre su principal enemiga. La chica se da cuenta de que Regina engaña a Aaron los jueves y decide aprovecharse de ello. Sin embargo, el plan para desenmascararla fracasa. Katie decide entonces alimentar a Regina con barritas suecas para engordar, mintiéndole que sirven para adelgazar rápidamente. Katie encuentra una excusa para relacionarse con Aaron. Katie finge que no entiende bien las matemáticas y que no aprueba el examen para que el chico le preste atención. Aaron se ofrece a ayudar a la heroína convirtiéndose en su nuevo tutor. Durante las clases, el chico besa a Katie, pero luego le dice que eso no es lo correcto. La chica cuenta el engaño de Regina y Aaron vuelve a dejarla. Katie intenta consolar a Karen cuando la insultan por su escasa inteligencia. Mientras tanto, Regina sigue devorando las chocolatinas, sin darse cuenta de que está superando varias veces su ración de calorías. Pronto se celebrará el baile de la primavera. Regina, Gretchen y Janice y Katie son candidatas a reina de la belleza. Regina va a recoger un vestido a una tienda para chicas delgadas y se da cuenta de que no puede abrochárselo en la cintura. La chica convence a su amiga de que se debe a un exceso de líquido, que debería desaparecer pronto. Katie se convierte en una zorra, pero cree que todo esto es solo para desenmascarar a su principal enemiga, Regina. La chica se involucra cada vez más en la vida de su grupo de chicas. Se olvida de Jenny y estropea sus notas en las asignaturas. Pronto Regina es expulsada del club y pierde su estatus debido a su obesidad. Gretchen y Karen siguen a Katie a todas partes y ella empieza a manipular a la gente y a comportarse hipócritamente, igual que su peor enemiga. Pronto la chica organiza una fiesta e invita a Aaron. Regina está enfadada porque no le han invitado y se ha convertido en una marginada. Aaron está enfadado con Katie, pues cree que se ha convertido en un clon de Regina y se está aprovechando de ella. Mientras tanto, Jenny se está enfadada porque, en lugar de su exposición, la chica organizó una fiesta y no invitó a sus verdaderas amigas. La chica está segura de que Katie es una chica ociosa a la que mareó el éxito imaginario de Regina. Hace tiempo que la chica se ha olvidado del plan de venganza y solo divierte su ego distorsionando los valores normales. Regina se entera por fin de que las barras la hacen engordar, no adelgazar. La chica pega su foto en el almanaque y se la lleva al señor Duval. Regina jura que es obra de Katie, Gretchen y Karen, ya que son las únicas que no aparecen en el almanaque. Después, la chica esparce las impresiones por toda la escuela para que las traidoras se pongan aún peor. Estallan peleas en la escuela y se desata el caos. Una satisfecha Regina observa dándose cuenta de que Katie no se saldrá con la suya. Duval activa la alarma y reúne a todos en el gimnasio. Un hombre se da cuenta de que hay que arreglar todas las relaciones enredadas. La señorita Norbury ayuda a las chicas a hablar para que se expresen todos los sentimientos heridos. Katie afirma que no tiene nada por lo que disculparse porque tiene miedo de que le echen la culpa de hacer el álbum. La señorita Norbury dice que le decepciona que la chica haga algo así. Todas las chicas empiezan a disculparse entre ellas. Jenny revela su plan de venganza y se disculpa sarcásticamente con Regina. Katie corre detrás de una alterada Regina e intenta disculparse. Sin embargo, esta conversación hace que la chica y su amiga tengan un comportamiento poco atento. Regina es atropellada por un autobús, pero sigue viva. En casa, sus padres están enfadados con Katie y piensan que enviarla a la escuela fue una mala idea. La chica vuelve a ser una marginada en la escuela, almuerza en el retrete y confiesa al señor Duval que ha escrito el almanaque. Katie decide redimirse, se comunica con Regina e intenta hacer las paces con la señora Norbury. Como castigo, la mujer ofrece a la chica participar en la Olimpiada de Matemáticas. Mientras tanto, las otras chicas se preparan para el baile de la primavera. La chica consigue responder correctamente a la última pregunta. Al hacerlo, Katie lleva a su equipo a la victoria. Ella se da cuenta de que intimidar a otras compañeras no le hará mejor ni más feliz. La señora Norbury sugiere a Katie que vaya al baile con ellas para celebrarlo todo. La chica es declarada reina del baile,
pero rompe la corona y les da a todas un trozo. Katie hace las paces con sus amigas y se queda con Aaron. Este es el final de la película. Gracias a todos por ver esta película hasta el final. Dale a like a este video, escribe en los comentarios lo que piensas de esta película y nos vemos en nuevos videos.